brush your teeth. A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. E, F, G, H. Hurry up and don't be late. I, J, K, L. Learn the letters very. Bye and wave to me. B-W-X-Y-Z. Say goodbye and wave to me. Bye. Goodbye. See you next time. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Profe, lo repites que yo acabé de llegar. Por favor. Yo también. Profe, sí, yo llegué. ¿Qué amores? ¿Qué repita? Yo también. El video, profe. Amores, era mientras ustedes llegaban, entonces ahora en adelante yo voy a hacer eso, voy a proyectar acá un videíto mientras todos entran, y con eso cuando sean las 1:05, entonces ustedes ya han entrado, ¿listo? Es como un video de introducción, como para que ustedes vayan entrando, ¿listo? El abecedario. Con eso nosotros vamos aprendiendo, por eso es muy importante que entren puntualitos, pero yo voy a poner cancioncita para que ustedes entren, y entonces yo espero que todos estén, ¿vale? No era nada de la temática, amor. Ay, amor, Juan Felipe Ortiz, tienes el micrófono abierto, corazón, espera, yo te ayudo con eso, porque no me puedo escuchar ni a mí mismo. Entonces, amores, cuando yo entre, voy a poner un videíto para que ustedes vayan entrando, ¿listo? La idea es que ojalá lleguen temprano, porque un día de estos voy a poner un cuento, o voy a poner música así de otro género musical, entonces pues para que entren tempranito, ¿vale? Amores, el día de hoy voy a resolver por aquí unas preguntitas que tengo manitos levantadas. Angie Valentina, cierra tu micrófono, por favor. Laura Valentina Peña. Cuéntame, corazón, ¿qué pasó? Profe, como te dije ahorita, la de representante, profe, es que no te entendí bien, porque por internet, profe. Entonces no te entendí bien, profe, si me vuelves a repetir. Bueno, Laura Valentina, entonces yo soy la persona que te va a dar las felicitaciones, porque tus compañeritos votaron por ti, quedaste como monitora del salón, ¿listo? No, profe. Dime. Que como representante, profe. Exactamente. Sí, es que yo digo monitor y representante, es prácticamente lo mismo, pero tú eres la representante del grado cuarto. Entonces, amor, te voy a recordar una cosita. Si tú bajas rendimiento académico, entonces toca quitarte de ahí, ¿oíste? Así que tienes que ponerte súper las pilas para mantener las mejores calificaciones y todo esto, ¿listo? Yo sí estudio bien, profe, yo entrego los trabajos completos, profe, yo entrego todo el mismo día, profe. Bueno, entonces tienes que fijarte muy bien. No, yo solo te estoy diciendo, ¿listo? Que tienes que mantener esas notas así y ser bien activa, participativa, tienes que mantener también el orden, dar el ejemplo, ser una líder. Recuerda que ser una líder es dar el ejemplo y ayudar a tus compañeritos, ¿bueno? Sí, profe, gracias, profe, pues, porque no sabía bien si era o no, profe, pues... Me alegría ser, porque por primera vez soy representante, profe. Nunca fui a lanzarme algo, profe. Bueno, excelente. Te felicito. Y pues tienes una gran responsabilidad con tus compañeros, porque ellos fueron los que confiaron en ti, ¿bueno? Bueno, profe, gracias. Profe, mira a mi hermanita. Bueno, mi corazón. Amores, recuerden que no vamos a hablar con el micrófono, sin levantar la manito. Por acá le voy a dar la palabra a Juan Felipe Ortiz. Creo que Juan Felipe, ay, se le cayó el internet. Juan Esteban, cuéntame. Ah, me estás mostrando un hermanito. Hola, hermanito. No, hermanita.
Hermanita, ay, es que se ve muy cerca, toca que la alejes. Espera, espera. Se llama Luciana, tiene 2 años. Espera, amor, que le está jugando los cuadernos. Y hola. Bueno, corazón. Hola. Tan bonita. Bueno, mi amor, muchas gracias. Está muy linda. Gracias por presentármela. Laura, bueno, Valentina. Profe. Bueno, mi amor, les mando un pico a los dos. Profe, mira, gracias. Ay, tan linda. Gracias, mi muñeco precioso. A ver, Laura Valentina Montenegro, cuéntame, corazón. Amor, no te veo. Dime, amor. ¿Ya me ves? Sí, trata de hablar un tris más duro, amor, que a ti si se te escucha lejos. Es que no quiero hablar tan duro. No, bueno, dale. Profe, te quería decir 2 cositas. Uh-huh. Una es que si se acaso se llamará lista. Uh-huh. Porque el tiempo es oro. El tiempo es oro y les tengo que contar algo, niños. El día de hoy vamos a tener quiz, ¿recuerdan? Y lo segundo que te quería decir era para Laura Peña, que felicidades por ser la representante. Gracias. Qué amor, qué buena compañera eres. Gracias. Tan linda. Hoy es 3 y estamos en nuestra clase 5. Voy a llamar a Lista rápidamente. Ustedes saben que a mí me gusta llamar de 2 en 2, ¿vale? Profe, clase 8, no clase 5. Ah, no. Yo me entiendo, mi amor, yo me entiendo, fresco. Gracias. Yo me entiendo. Es la última clase. Amores. Uy, tengo un frío por acá en una manito. Amores, ciérrenme por favor el micrófono, Daniel. Y Laura Valentina Montenegro, ¿tienes alguna otra cosita para decir? Tienes la mano levantada, se te quedó levantada. Ay, lo siento. Bueno, mi corazón, espérenme un segundito, entonces voy a comenzar a llamar por aquí asistencia, ¿vale? Van a estar muy pendientes, amores, recuerden que cuando yo llamo asistencia, voy a tener por aquí la pantalla de la asistencia y no tengo la cámara de mí, ¿oyeron? Así que, por favor, mi monitora. Sí, profe. Vas a mirar, porfa, en los participantes, yo te pregunto, ¿están en orden de alfabético de los nombres? Entonces vas a mirar si de pronto no hay alguien, ¿listo? Si no hay alguien, yo te digo y tú me dices, no, profe, no están participantes. Gracias. Bueno, profe. Llamo de a 2 para que nos rinda, ¿vale? A ver. ¡Piu! Comenzamos. Aguilar Díaz, Juan Felipe. Y present teacher. Helen Valentina. Present teacher. Helen Valentina. Present. Ah, es que hablan al tiempo, hablaron muy pegaditos y dijeron como 3 veces presente y no supe quién era. Cristian Andrés y Julián Andrés Bermúdez. Presente, profe, Cristian Aiza. Presente. Presente, profe, Cristian Aiza. Gracias. Me encantaría que por favor me dijeran presente y su nombre, ¿listo? Cristian Andrés, Michelle Natalí. Presente, profe, Michelle Capera. Thank you. Presente, profe, Cristian Campo. Gracias, amor. Mariana Caro, Alison Celi. Presente, Mariana Caro, profe. Presente, profe, Alison Celi. Ay, amores, muchas gracias. Miren, me facilitan el trabajo 1,000,000. A ver, Alejandro Cifuentes, Ana Nicole Díaz. Presente. ¿Quién? Alejandro Cifuentes. Profe, Ana Nicole. Thank you, Danis. María Fernanda Escobar, Dana Gabriela Gómez. Monitora, ¿puedes verificar? María Fernanda Escobar, Dana Gabriela Gómez. No, profe, no están, profe. Ya miré bien, profe. No sale nadie, nada. Profe, ya estoy mirando bien y no, profe, no están. Listo, F las 2. Juan Esteban Guaquetá y Nestrosa Mauro José. Profe, yo ya estoy porque le presenté a mi hermanita. Juan Esteban. Mauro José. Profe.
¿Mauro está? No, Mauro no está. No, profe, no está. Ya estoy mirando la M y no está, profe. Jeffrey Nicolás, Julián Santiago, León. ¿Ninguno? Tampoco, profe. Oh, ¿ninguno? My God. Ángel David Márquez, Andelí Alejandra Miranda. ¿Tampoco? Ay, no. ¿En serio? Profe, es que ¿cómo nos faltan cinco niños? Profe, Angelia Alejandra sí está, pero no contesta. Entonces es una fantasmita. Yadid Sofía Miranda, Laura Valentina Montenegro. Presente, Laura Valentina. ¿Yadid Sofía también está? Sí, profe. Sí, profe. Thank you, amores. Juan Andrés Moreno y Moreno Julián David. Presente, profe, Julián Moreno. Sí. Juan Andrés. Juan Andrés F, ¿no está? No, profe, Sara Cuger, yo soy nueva. No, no está. Usted no es nueva, Sara Cuber, usted es de nosotros, sino que se salió un momentico del colegio y ya volvió. Usted de la... No, ella quiere decir que se acabó de matricular. No, o sea, que se acabó de matricular, ¿no? ¿Qué, qué es esto? Y lo mismo van a decir. Carmen, desorden. Por eso, pero ella ya estaba acá. Gracias, amores. Karen Vanessa Narváez, Aranza Sofía. Karen no está. ¿Y Aranza? Profe, tengo una pregunta. Tampoco. Mi amor, déjame llamar lista, ¿sí? Y ya te digo. Karen Vanessa no está. Y oigan, me faltan muchos niños y mejor dicho, se me está encrespando por allá el cabello. ¡Oh! Me faltan muchos niños. Supuestamente hay aquí conectados 39, pero... Profe, es que no me están respondiendo. No me están respondiendo. No, 40 conmigo, mi amor. Réstame a mí. Cuentas de a dos niños, así terminas más rápido. Yo estoy llamando de a dos, amor, pero estoy confirmando si están o no están, porque se me hace muy extraño. Profe, Daniel, profe, ¿es? Porque no deben estar. A ver, la lechuza profe, hace. Faltan 6 participantes. Faltan 11 participantes. ¿Tú ya me llamaste? Amores, hagamos una cosa. Voy a terminar de llamar a lista y cuando termine, entonces yo repaso de los niños que no me respondieron, ¿vale? Hola ya, hola ya. Dime. Amor, déjame, yo termino de llamar a lista, ¿listo? Daniel Esteban, José Alejandro Ortiz. No puedo creerlo, ¿ninguno de los dos? Daniel Esteban o José Alejandro Ortiz. Presente, profe. Presente, profe. ¿Qué pasó? Ahí está José Alejandro. Presente, profe. Ya te he ahí, profe. Profe, profe, yo sí estoy. Profe, yo sí estoy. ¿Y por qué no me contestas, corazón? Profe, Juan Esteban sí está ahí, prendió el audio y la cámara y la volvió a apagar. Yo no dije Juan Esteban, yo dije Daniel Esteban. Dijo, él sí está porque te dijo presente. Ok, Dylan Mateo Ortiz, Juan Felipe Ortiz. Presente, profe, Dylan Ortiz. Juan Felipe también estaba porque Laurita me habló. ¿Dónde está? 38. Amores. Bueno. Jainer Sebastián, Justin, Steven. Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. Profe, sí, sí está. Presente, profe. Juan. Daniel Alejandro Prieto. Listo, Justin.
Alejandro Prieto. Carolina Quintero, Joseph Ramírez. Presente, Joseph Ramírez. Thank you, amor. Caro, Caroline. Profe Carolina Quintero, si está, profe. Gracias, mi corazón. Brian Steven, profe, Luis Santiago. Presente. Listo, Caro. Presente, Brian Steven. Luis Santiago Rodríguez. Presente, Luis Santiago. Mi hermanito y María Catalina. Presente, profe. Thank you, amor. María Catalina. Juan José Rodríguez Espejo. Juanjo. No está tu hermanito, profe. No lo puedo creer, si él es uno de los primeros en conectarse. Oh my God, me faltaron muchos. María Catalina, estás dos veces en la lista. Qué risa. Dylan Rodríguez Osorio, Dylan Santiago, Jeffrey Nicolás Romero. Ay, Jeffrey también está dos veces en la lista. Dylan Santiago. Dylan Santiago. Andy Valentina, Santiago Salamanca. Presente. Thank you. Santiago Sanabria. Presente. Listo, Angie. Profe, y la chista porque yo lo vi. Samuel Felipe, Tomás Samuel. Listo, Santiago. Samuel Felipe, Tomás Samuel. Profe, dile a Santiago si está, profe. Profe. Listo, vamos, sí, por acá, ya lo anoté. Tomás Samuel Torres. Isabela Vargas. Presente, profe. Presente, Tomás Samuel. Profe. José Leonardo Vinchira Sierra. Presente, profe. Profe, presente, Tomás Samuel Torres Garzón. Gracias, mi corazón, ya te anoté. Peña Laura, Laura Valentina y Mejía Adolfo. Presente, profe. Thank you. Valentina Sastoque y Sara Cúger. Hola, profe. Presente, profe. Thank you, amores. Profe. Uy, Dios mío, ya me duelen los ojitos de ver. ¿De ver qué? De ver la pantalla. Uf. Y con este aumentote. Listo, ahí quedaron llamados. ¿A lista, amores? Dime, ¿quién habló? Ay, ¿por qué? Me hablan sin levantar la mano. Me imagino que son los niños que no me dijeron presente, ¿cierto? Voy a corroborar. Les voy a decir quiénes me salieron con fallita, ¿vale? Y yo te digo, profe, ¿quiénes estuvieron? Ok. Regálenme un segundito y confirmamos. Ahí está, profe. Ahí está, mire. Espérenme, confirmamos. Porque estamos perdiendo mucho tiempo acá y adivinen qué. El tiempo es oro. Oro. A ver. Oro, profe. Escobar Neisa María Fernanda. No está. Dana Gabriela Gómez. ¡No! Ay, amores, los micrófonos. Yo tengo que... Mauro José. Jeffrey Nicolás Romero Hernández. Estás dos veces en la lista. ¿Jeffrey no está? No está, profe. No, no está. F. Julián Santiago León Pérez. Presente. Márquez Hernández Ángel David. No está. No está, profe. Juan Andrés Moreno Londoño. Tampoco está. Karen Vanessa. Tampoco está. Tampoco, profe. Aranza. Tampoco. Daniel Prieto. Tampoco.
Juan José Rodríguez Espejo. Ah, ya, Debbie. Yes, Jeffrey Nicolás. Presente, Jeffrey Nicolás, ¿qué, amor? Jeffrey Nicolás, ya está, mira. Ahí está. Tiene la cámara prendida. ¿Sí? Amor, ¿y por qué no me respondes, Jeffrey? Sí, profe, nosotros... Ya todo trabajo, me tocó a mí. Por eso no lo estamos viendo, profe. Espera, mira, profe. Romero. Ay, ahora se me perdió Romero. Listo. ¡Auch! Me dolió mi pierna. Amores, les cuento algo. El día de hoy tenemos una clase muy especial, ¿cierto? Lo que quiero que hagan es que van a ir, les voy a pasar en el drive, les voy a pasar inmediatamente en el chat. Miren, amores, vamos a hacer una cosa. Van a dirigirse ya directamente a tareas. No me vayan a apagar las cámaras o si no, no les valgo la nota, ¿listo? Van a ir ya acá a tareas y se van a dar cuenta que ya está la asignación de hoy, ¿cierto? ¿Cómo? Profe, no, mi novio tiene la cámara. Listo, avísenme los que no pueden prender la cámara y yo aquí los voy a tener en cuenta. Pero los que sí puedan activar la cámara me la dejan activada. Chicos. Uy, amores, tan lindos como hablan todos al tiempo. Alce la mano para hablar, por favor. Gracias. Mi monitora, ¿me puede decir quiénes son los que tienen la mano levantada en orden, porfa? Sí, profe. Julián, David Moreno, Dana Valentina, Juan Esteban, Tomás, Samuel Torre, Michael. No, pues ¿cuál es el primero, amor, para que hable? Julián, profe. Julián, dime. Profe, que te quería mostrar una forma aquí de cómo mirar todos los participantes. ¿Cómo? ¿En mosaico? Aquí, mira. Mira, profe, estoy aquí cacharreándole esta mañana y toca escuchar aquí a los tres punticos y va a aparecer la opción de cambiar diseño. Ajá. Ahí. Y aquí en esto le subimos. Ah, sí. Entero, y ahí se pueden ver a todos. Sí, mi amor, sino que si te das cuenta cómo nos sale, solo nos salen todas las letras. Así me sale a mí. Igualito. Salen las cámaras apagadas. Porque es muy largo. Como si, no, pero si me salen, miren, me salen 2, 4, 6, 8, 10, 12 cámaras prendidas. Profesora. Amores, es que, ojo con el micrófono, niños, porque a veces están hablando en sus casas y no se escucha todo. Amores, van a irse por falcha. Amor, profe, déjame. A la tarea. Me dejan hablar, amores, me voy a poner muy brava. Profe, yo tengo... Alce la mano, por favor. Amores, en el chat acabé de dejarles el link para que vayan al quiz. Micrófonos cerrados todos, por favor, ya. ¿Listo? Tienen 15 minutos para realizar el quiz. Y no, no voy a recibir preguntas de nada. Yo les dije a ustedes que tenían que haber estudiado. La clase pasada les dije que tenían que estudiar. Profe, yo estudié, profe. Amores, porque me hablan todos al tiempo. Niños, me voy a poner muy brava y no voy a volver a hablar hasta que yo no vea que están todos en silencio. Y ya les pasé el quiz, eso significa que ya tienen que responder. Y concéntrense porque solo lo pueden responder una sola vez. Juan Felipe, dime, corazón, dime. ¿Qué? Yo cada vez que me meto, yo se me apaga la cámara cuando me salgo de la reunión. No, sí. Dale. Se me apaga. No te preocupes, yo sé que pasa eso, ¿listo? Que cuando uno se sale, a veces se apaga la cámara, la conversación queda ahí, pero la cámara se apaga. Julián David Moreno. Sí.
Profe, Julián. Es que yo me entré en el examen, pero no se ve y no coge. ¿Cómo así que no coge? ¿No coge qué? No, o sea... No, tiene que abrirte el formulario, claro, yo lo probé 100,000 veces. Sí, se abrió, pero no aparecía nada. Es imposible, amor. Si sí. Puedes, compárteme la pantalla a ver qué es lo que te sale, por favor. Vale. ¿Ahí la ves? Todavía veo la cama. Sí. Dale. Mira. Deja que cargue. Ah, nena, lo tienes con otro. Tienes que entrar con él. Mira, ahí dice, solo los usuarios de la organización del propietario pueden entrar. Es decir, tienes que entrar sí o sí con el correo institucional. Profe, lo que pasa es que ella entra con ese, pero lo que pasa es que el celular no la deja. Es porque el celular está vinculado, es a la cuenta del... Toca que lo hagan si pueden de pronto en un computador o traten de entrar pero con el correo institucional. Debe ser porque, mira, está vinculado el correo personal en el Play Store, en el Gmail. Tienen que vincularlo en todo el correo institucional. ¿Y necesariamente lo tiene que responder ya? Tienen plazo hasta las 3 de la tarde. Ok, muchas gracias. Listo, mamá. Profe, ya lo hice y me gané 50 puntos, profe. ¿Cómo así que 50? Sí, profe. Y se me olvidó el quiz, profe, hasta que se me acuerdo, profe, y no estudié esta semana, profe. Amor, ¿qué es eso? A mí eso me da tristeza. No, a la próxima que me digan, lo anoten un papelito. Quiz para el jueves, así, profe, para acordar mi... Laura Valentina, así ves, si tú eres la monitora. Sí, profe. Mejor en la próxima estudio. Amor, por favor, silencio, porque están respondiendo el examen, ¿vale? Profe, yo me saqué 80. Amor, silence, porfa, yo acá voy a revisar. No me van a decir nada del quiz, ¿oyeron? Y estaba súper fácil, o sea, más claro imposible. Profe, estaba re fácil, solo que por no estudiar. Amor, profe. Silence, porfa. Porque bajo más puntos y me comienzan a interrumpir. Yo estoy en 15 minuticos que les estoy dando para que resuelvan el quiz. ¿La meta cuál es? Sacarse 100, amores. Por favor. Profe, mira que estuve revisando y en la respuesta, en la del libro, en la 7, toca responder... Amor, nada del quiz acá. ¿Por qué? O si no terminamos diciendo todo. Profe, me saqué 70. Amor, porfa. De hecho, mientras ustedes van respondiendo, les voy a contar algo. Ahorita estábamos en reunión de profes y estábamos hablando con respecto a la participación, chicos. Y es muy importante que ustedes participen, pero que sepan hacer una intervención. Porque no es que, ¡ay, se me ocurrió hablar, entonces voy a hablar así y ya! No, tienen que pedir permiso porque pues es una falta de respeto también con su profesor, amores. Tienen que tener orden, ¿listo? Y más cuando ustedes ya están grandes, es que ustedes, miren, ya huelen a bachillerato. Entonces tienen que tener orden, levantar su manito y yo con mucho gusto ahorita en 5 minutos que termine el tiempo del quiz, les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes, ¿listo? Pero en este momento vamos a estar todos en silencio, no vamos a hacer, vamos a hacer 0 comentarios sobre el quiz porque pues, ¿cuál es el chiste? ¿Sí? Obviamente ustedes saben que en una evaluación uno tiene que estar completamente en silencio y pues yo no puedo estarles respondiendo a todo porque pues imagínense. Profe, una pregunta.
Dime, Helen. Es que no entiendo el final. ¿Cuál es el final? Amor, me queda imposible saber cuál pregunta te salió al final, porque yo puse que las preguntas salieran aleatoriamente. Niños, todo lo que yo puse ahí son cosas que nosotros hemos visto. Puse cuartos de la casa, puse objetos de la casa, cosas que ustedes fácilmente pueden... Amor, no, yo de verdad voy a empezar a calificar este grupo sobre 80. ¿Por qué? Porque no me están sabiendo participar y de verdad que eso es molesto, niños. Es molesto. Profe, me saqué 90. Vuelve y juega. Niños, hasta las 40 vamos a estar en silencio porque están resolviendo el quiz. Pero ya lo resolví, me saqué 90. Profe. Profe, ya terminé, ¿qué hago? Profe, ya presenté el quiz, ¿me puedo salir? No, señorita. Vamos a estar acá un momentico, ya les voy a decir qué vamos a hacer. Profe, una pregunta. Todos, por favor, vamos a hacer silencio, por favor, cinco minuticos, por favor. Rubí, fallé por un error. Miren, amores, les voy a decir una cosa. La plataforma, cuando yo pongo exámenes, ella califica automáticamente, ¿listo? ¿Qué necesito yo? Pues a ver si ustedes sí están aprendiendo, ¿listo? Eso es lo que yo estoy comprobando en este momento. Profe, si la plataforma dice que tú te sacaste 10, es porque respondiste 9 mal. Y no hay de otra, no hay vuelta atrás, ¿sí? Yo no puedo modificar esa nota porque fue lo que te sacaste. ¿Listo? Oye, profe. Amores, por favor, ¿me dejan terminar la idea? Cuando yo hago estos quizzes, la nota ya queda automáticamente en la plataforma, ¿listo? Cuando yo les digo a ustedes que va a haber quiz, niños, ustedes tienen que venir sí o sí, porque la plataforma ya después no me deja volverles a habilitar el quiz para que lo presenten. Yo dejé que hubiera tiempo de hoy hasta las 3 de la tarde, porque pues me parece que en la horita de tareas lo pueden resolver. Para que yo les aplique a ustedes un quiz individual, porque ustedes de pronto están en el médico, porque ustedes de pronto están, no sé, tienen algún inconveniente, me tienen que hablar con anterioridad para yo poderles aplicar un quiz individual, como, ¿cómo se dice? Como, bueno, como una forma de adelantarlos, ¿listo? Niños, y vamos sí o sí a aprender a manejar la participación en clase, porque de verdad, miren niños, ustedes son hartos, son 50 niños acá conectados todo el tiempo, en donde todos quieren hablar, y yo a todos los quiero escuchar, pero si me hablan todos al tiempo, yo la verdad no voy a poderlos escuchar, y esto ya vamos a manejarlo también desde la dirección de curso, amores, porque no se nos puede salir esto de las manos, ¿listo? Chicos, vamos a volver acá conmigo. Vamos a escribir en nuestro cuaderno la fecha del día de hoy,
vamos a escribir la fecha, vamos a escribir nota del quiz y van a escribir la nota que se sacaron, por favor. No me la tienen que enviar, es para dejar el registro en el cuaderno, ¿listo? Y voy a comenzar a mirar manitos por aquí levantadas. Tomás Samuel Torres. ¿Te ayudo, profe? No, mi amor. Profe, discúlpame tanto, es que yo no sabía que tenía la mano levantada, discúlpame. No te preocupes, corazón, muchas gracias, ¿oíste? Agradezco tu educación. Michael Santiago Patiño, cuéntame. Lo que tú dices es que, o sea, lo de la cámara, eso, mi cámara no me quiere entender, profe. Amor, no te preocupes, yo les dije a ustedes que yo entiendo a los niños que de pronto no la pueden encender, no se preocupen, ¿listo? La idea es que todos la tengan prendida, pero si no se puede, no se puede, o sea, no te preocupes por eso, ¿vale? Dale, profesor. Ah, vale, corazón. Angie Valentina Saavedra. Hola, mi profe, soy la mamá de Valen. ¿Cómo estás, mamá? Profe, a ver, espérame. Otra vez, no sé si ella le está colocando algo malo, la vez pasada me tocó reiniciar todo, me borró hasta el correo, no sé qué está pasando, por qué está fallando, por qué me pide otra vez que entra CTRL más no sé qué más, y voy a una nota y dice que está la cámara abierta en otro programa, pero yo borré todo, no sé, profe, no sé si es la antigüedad del equipo, es un PC, no, dice PC Star. No sé, no sé. Mamita, pues tocaría de pronto mirar con alguien que sepa, si no se puede, yo tengo en cuenta aquí la excusa de la niña, porque pues yo entiendo esas cosas, ¿listo? ¿Pero pudieron resolver el quiz? Sí, señora, ya. Valentina colocó la nota en el cuaderno. Listo, mamá, perfecto. Es que nos falla la cámara, pero no entiendo por qué razón dice que está abierto en otro programa si yo a ella le manejo la compu para que ella entre y no la enloquezca, porque ella a veces me vuelve loco el celular. De pronto debe haber algún virus, mamá. Sería bueno que algún técnico la viera. De pronto. Pues imagínate que Valentina es que se puso a descargarle un protección de virus y no sé qué más, y ya se lo borré aquel día, pero y la cámara estaba funcionando esta semana, pero no sé. Porque es que a veces los computadores tienen un antivirus y cuando uno les agrega otro antivirus, entonces comienzan a chocar información y comienza a fallar un montón de cosas, porque a mí también me ha pasado. Entonces, pues sería... ¿Cómo le bajó eso que encontró por allá en Google un antivirus y se puso a bajarlo? ¿Cómo la ves? Bueno, ella por querer hacer más, pobrecita también. Uno a veces quiere hacer más y mira lo que pasa, pero pues no pasa nada, mamá, no te preocupes, yo voy a tenerlo muy en cuenta, ¿listo? Sí, profe, de todos modos, Valentina te presenta el día de las tareas, Valentina está muy pendiente, sí, de ese tipo de cosas. Eso sí, sí, fuera de pronto alguien que toque jalarle las orejitas, no lo dudes, mamá, que yo te cito. Pero no te preocupes, ¿bueno? Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, profe, chao. Listo, mami. A ver, por acá, Cristian Andrés Ariza. Profe, es que, o sea, ¿va a ser sobre el quiz? Porque es que... Y una pregunta, esto había, era la del baño. Amor, porfa, sé más claro, corazón, no te estoy entendiendo. A ver, ¿me vas a hacer una pregunta sobre el quiz? Sí. Ajá. Es que una parte yo puse el baño, era el baño, una pregunta, y me salió que yo había puesto velo. No te entendí nada. O sea, ¿te salió que habías puesto bedroom? Sí, yo había puesto bathroom. Voy a revisar, amor, qué fue lo que pasó. Bueno, o si no, de pronto fue tu mouse que se volvió loco. Vamos a ver. Sí, Juan Esteban Guaquetá. Hola, profe. Profe. Hola, amor. Tengo dime. Una pregunta. Sí. Es trampa. ¿Es trampa si se adivino las respuestas? ¿Se adivino? O sea, no usar el cuaderno si las adivino. A ver, amor, no es trampa. Ahorita me queda a mí imposible saber si ustedes están haciendo trampa o no. Yo lo único que quiero es que ojalá ustedes me estén aplicando todo lo que de verdad yo les he estado enseñando, ¿listo? Entonces, pues, ya en el tema de trampitas y eso, pues, ya yo se me sale de las manos eso, ¿listo?
No es trampa si tú... No, tú no miraste en el cuaderno y estás adivinando, pues entonces es ya cuestión de suerte, corazón. Profe, yo a mí solo me faltó un error, pero es que por aquí tiene la mano levantada Helen Valentina. Creo que no era nada. Amores, si no tienen ya preguntas, si ya todo les quedó muy claro, si ya hicieron lo de la consignación en el cuaderno, pueden salir, corazones. Yo me quedo respondiendo algunas preguntitas, ¿vale? Bye, bye, amores. Gracias, profe. Chao. Daniel Esteban, hola, ya. Chao, profe. Daniel Esteban. Vale. Joseph Ramírez. Profe, el quiz aquí es 100 sobre 100. Uy, perfecto. Perfecto, o sea que inglés sí te está sirviendo, ¿sí ves? Genial. ¿Listo? Yo repasé. Perfecto, eso se nota en la nota. Sí, profe, ¿repasaste o no repasaste? Ahí está en la nota. Listo, mi corazón. Chao, vale, chao. Voy a responder más preguntitas, ¿vale? Yadir, Sofía. ¿Ya se pueden retirar los que no tienen ninguna pregunta? Los que no tienen, ¿tienen todo claro? Se pueden retirar, ¿vale? Bye, bye. Yadir, Sofía, Miranda. Profe, ya terminé. ¿Y ya escribiste en el cuaderno tu nota, amor? Sí, profe, me saqué 90. Listo, mi corazón. Bye, bye. Bueno, pero... ¿Me escucha? Sí, ya di. Ay, amor, no, se te escucha entrecortado. Escríbeme al chat, ¿vale? Ya lo voy a habilitar. Alison Celi, dime, corazón. Profe, te quería decir que es que yo... el quiz y me aparece que he perdido, o sea, que me fue mal en dos, pero se había puesto la respuesta correcta. Y cuando vi la puntuación y miré bien, me apareció que dos estaban mal, pero yo había puesto la respuesta correcta. Voy a revisar a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo, muñeca? Bueno, profe. Vale, corazón. Gracias, profe. Ay, profe, estos días no he podido prender la cámara, así que, por favor. Vamos a tener paciencita, ¿bueno? No, profe. Bueno, corazón, thank you. Adolfo, cuéntame. Profe, ¿qué es nomofobia? Dime. ¿Qué es nomofobia? ¿Hemofobia? No, nomofobia. No te estoy entendiendo, corazón. Es que sinceramente tengo una migraña, amor. Si quieren salgan, nos vemos la próxima clase. En dirección de grupo de mañana, nos vemos, ¿listo? Bye, bye, amores.